estaba acordando, teníamos tiempo que no pasábamos por aquí, por esta vía. Y mi esposo sabe manejar perfecto, muy bien. Pero no sabía manejar sincrónico. Y le enseñé yo esta servidora que está aquí a manejar sincrónico. Y me la traje para acá, para esta vía. Muy guay, por cierto. Quiera venir a aprender, esta es una muy buena vía. Aquí no fue. Fue más arriba. Pero fue sufrido, sufrido. O sea, yo tengo videos, pero creo que los borré. O sea, el nivel de estrés era brutal. O sea, claro, porque está súper empinado. O sea, tienen que ver. Mira, vamos a ver si llegamos a un punto y les enseño. Miren, un caminito así fue donde me traje a Borbín a aprender a manejar. ¿A qué te recuerda esta vía? Ay. Ya comenzamos la ruta. Miren para allá, qué bello. Miren lo que conseguimos. Una cascada espectacular. Mira, subidita. Pero está espectacular las vistas. Miren, estamos a 18 grados y estamos así porque hace calor. Estoy sudando en la mochila. Toma el palo. Y wow, vienen las vistas, qué increíble. We'll be right back.
Miren, aquí hay unas piñas tan grandes. Miren, qué lindo. O sea, si cuando llegué hubiera conocido esto, las decoro y queda espectacular. Definitivamente creo que voy a hacer un vlog, además de la ruta, porque es que en serio estoy tan enamorada. Miren, o sea, me resbalo, sí, aquí, ¿vale? Me resbalo y vuelo para abajo. Pero es que las vistas son una pasada. Y allá arriba está mi hijo. Allá arriba en la piedrita. Miren lo que hemos encontrado por aquí. Esto, si yo lo toco, miren lo que suelta. Eso es el polen y gracias a la brisa se traslada a otros sectores para que crezca más en otras zonas. Miren, qué interesante, ¿no? Miren las vistas a la Sierra Nevada. ¡Qué espectáculo! ¡Madre mía! ¿Cómo merece la pena hacer esto?
es tan angosta que cuando vienen dos coches tienes que literalmente pararte para que pase el otro, porque si no, peligroso. Por allá abajo es barranco. Con mis equipos caducos y cosas que tenía para merendar en el coche, tirarlo, y yo no sé si voy a dejarlo hasta el día de hoy porque ya llevo bastante. Es que la ruta fue increíble. Entonces bueno, para que compartieran un poquito, estoy llegando a mi casa y nos vemos en un siguiente video, así que déjame tu comentario, qué te parece, tu opinión, y si te gusta ver más videos así, nos vemos en un siguiente video.